Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy es un día importante para mí, de esos días que dejan marca. Hoy en camino a hacer algo que ya tenía tiempo pensando hacerlo, pero no me decidía o no me atrevía bien, ¿verdad? Pero pues ya tengo la determinación y hoy lo voy a hacer. Pues sí, como se imaginarán, voy en camino a hacerme un tatuaje. Y el por qué, o sobre todo por qué lo quiero compartir con ustedes, pues lo verán en cuanto quede. Así que pues vamos para allá. Amigos, pues ya estamos aquí. Vamos a ver qué sale. ¿Qué tal amigos? Pues bien, ya estamos en casa. Este arroz ya se coció y ahora sí les voy a compartir el motivo por el que pues decidí compartir con ustedes esta experiencia. Pues esto es lo que me tatué. Y para mí representa el cariño que siento por mis perros, la pasión que siento por lo que estoy haciendo como criador. Porque más allá de la cuestión económica, pues yo siento cariño por mis perros. Es lo que realmente me llevó incluso a hacer esto. Muchas personas sé que a los criadores nos ven pues como perreros o como personas inhumanas. Únicamente nos interesa el dinero. Y en mi caso no, pues yo la verdad quiero mucho a mis perros, los cuido mucho, trato de que estén bien. Y pues un comentario... yo no sabía si tatuarme la cara de Sargento o el rostro de Camila, que fue mi primer bulldog, pero decidí hacerme este logotipo porque al final representa a todos mis perros, o sea, sin que sea alguno en específico, porque pues a todos los quiero y por todos siento algo. Entonces por eso es que decidí hacerme este logotipo. Y pues es un logotipo que también a partir de hoy lo voy a adoptar como el logotipo oficial de Memo Bulls. Este logotipo pues ya lo van a ver en mis incubadoras, en playeras o incluso en el canal. O sea, va a ser así como el logotipo oficial, ¿verdad? Memo Bulls. Entonces pues espero que no haberles robado mucho su tiempo con este video. Y a lo mejor los que sienten esa misma pasión por la crianza del bulldog, pues van a poder comprenderme un poco mejor. Aquí estamos, ya saben, suscríbanse al canal, inviten a sus amigos a unirse, compártanlo, y pues bien, aquí estamos. Bien, igual aprovecho la oportunidad para agradecer a todas esas personas que se han tomado el tiempo para ponernos un comentario en nuestros videos, que se toman el tiempo para verlos. Y pues como les dije, aquí estamos y ya saben, y los que nos han comentado algo saben que les contestamos, ya saben que les respondemos, saben que incluso también dudas nos han puesto por ahí, y si está en nuestras manos ayudarles, lo hacemos, pendientes.